también filtea con una viuda de largas piernas. Piernas, 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 piernas. Bienvenidos a Art in Fusion. En esta edición en español estamos haciendo una entrevista a una persona que es multifacética y es una persona que tiene mucho de arte para hablarnos por muchos ratos. Aquí estamos en el Festival de Cannes en Francia en el 2015 y vamos a entrevistarla a ella. ¿Cómo te llamas? Reyes Caballero. Reyes, ¿podrías decirnos acerca de ti? ¿Qué es lo que tú haces? Estoy considerada artista multidisciplinar, pero mi residencia aquí en Cannes estas semanas ha sido para llevar un proyecto cinematográfico hacia adelante, El Manipulador Manipulado. Es un trabajo que ya está rodado y me falta el montaje, la postproducción, llevarla a muy buenos festivales de cine independiente, puesto que yo soy directora de cine independiente, y que haya una buena distribución a nivel internacional. Uh-huh. Pues aparte de todo eso, yo sé que tú eres una persona, tienes un personaje. A ver, yo quiero que me digas más de ti, con quién has trabajado, pues, cómo la gente te conoce y cosas más. Tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿eh? Soy escritora de literatura erótica y durante muchísimos años antes de estas facetas me dediqué al mundo de la moda. He sido diseñadora, he sido fabricante, he tenido tiendas, he hecho ampliación de mercado para empresas que venían de fuera a España, y bueno, luego he llevado la dirección de grandes negocios de hostelería, posiblemente los más grandes de todo el Mediterráneo. He sido directora de publicidad y relaciones públicas. Increíble, tú tienes una carpeta muy grande. Y si alguien quiere saber más acerca de tus proyectos o quiere invertir posiblemente en esta nueva película que tú has hecho, ¿dónde podrían conseguirte o encontrarte? Es muy fácil. Si pones mi nombre en Google, Reyes Caballero, aparezco la primera. Mi página web es reyes-caballero.com y el trabajo del manipulador manipulado.com está también en internet. Es decir, tiene mucha prensa, hemos tenido muchísimo apoyo de muchísimas personas maravillosas que han colaborado, sobre todo artistas que lo que querían es que en mi ciudad, que es Alicante, de verdad se hiciera cine. Y hemos tenido, de alguna manera, alguna desgracia que otra, porque los estudios de cine más grandes del mundo, que era lo que se decía de los estudios de cine de la Ciudad de la Luz, pues han sido una patraña política que no ha llegado a ningún sitio. Bueno, qué interesante hablar con esta mujer. Y yo aprovecho de saludar a la gente allá en Alicante, mi tía también, que me encanta ella. Y yo sé que la gente va a escucharte más y saber más de ti. Es impresionante. Yo que vengo aquí al Festival de Cannes por muchos años, yo estoy encantada con esta mujer. Qué joya que España tiene. Entonces, estoy muy gustosa de hablar con ustedes, la gente de España. Y esto ha sido Art in Fusion. Thank you.